Porque aunque soy muy extrovertida, esto no me gusta. De verdad que mi nombre es Yelixa Nadales, como lo dijo el pastor. No pertenezco a esta iglesia, me congrego en otra iglesia, pero tengo el honor de pertenecer al grupo de apoyo de hermosas mujeres que lidera Ligia Hernández. De verdad. Soy bendecida por esa mujer, por Ligia y por todas mis compañeras. Y también quiero darle gracias a Dios porque Él sabía el anhelo que había en mi corazón de poderle dar las gracias personalmente. Muchas veces al final de cada clase quería hacerlo, pero no lo hice. Pero hoy es el día que Dios quería para yo poderle dar gracias personalmente. Y la gloria y la honra de todo lo que voy a decir definitivamente es para Dios. Yo llegué aquí de verdad muy mal. Tu testimonio impactó mi vida en el 2018. Y cuando lo vi, yo dije, yo quiero eso para mi vida, para mi familia. Pero en ese año aún no estaba lista. Y no fue sino hasta el 2020 donde llegué al final de mi camino en plena pandemia. De verdad que tenía una situación matrimonial horrible y estaba muy, muy mal. De verdad que tenía muchas heridas en mi corazón. Estaba muy, muy llena de resentimiento. De verdad, la amargura me estaba carcomiendo y toda la culpa y la responsabilidad se la echaba a mi esposo. Y empecé a venir para acá, para Canaán, empecé el proceso y me sentaba allí. Tuve mucho tiempo sentada yo solita y muchas veces los escuchaba dando las clases y yo decía, mi esposo es el que tiene que estar aquí, no yo. Pero una de las primeras clases que escuché en el 2018 fue la clase del perdón. Lili, no la aguanté y me salí y me fui y no regresé más hasta el 2020. Que de verdad Dios tan bello me esperó pacientemente y empecé todo el proceso. Y cuando entendí, escuchándolos a ustedes, su testimonio tan poderoso, entendí de verdad que solamente Dios puede cambiar a las personas. Que dejar a Dios ser Dios en la vida de mi esposo, aprender a dejar a Dios ser Dios en mi vida, eso fue algo liberador, sanador. Dios de verdad fue enseñándome la hermosa estrategia del perdón, esa herramienta bellísima, dura para mí, horrible. Y me llevé 3 vueltas por ahí esperanza y 3 vueltas por madurez. De verdad que cuando yo pensé que estaba lista para pasar a sanidad interior y que había entregado a mi esposo en las manos de Dios, Dios me dio el milagro de ver a mi esposo entrar por esa puerta y empezar el proceso de restauración. Ya casi me iba a sanidad interior y mi esposo me dijo, Yeli, este proceso tenemos que hacerlo juntos como pareja. Así que no fueron 3 vueltas, sino 4. Di otra vuelta. Por ahí esperanza y por sanidad, perdón, por madurez. Y ahora los dos estamos listos para ir a un nivel superior y estamos juntos caminando en restauración. De verdad que ha impactado la vida de mi esposo, ha impactado mi vida, está impactando la vida de mi familia, de mis hijos, nos está ayudando a restaurar muchos puentes caídos con nuestro hijo mayor y es una bendición de verdad. Quiero decirles que su milagro es una belleza y mi esposo y yo somos el milagro extendido de su milagro. Así que muchas gracias.